Tres. Buenos días, mis queridos niños y niñas. Estamos este momento vamos a trabajar en nuestra materia de matemática. Ahora sí, Samia, dinos, ¿qué línea recuerdas que observaste en uno de los puentes? En un puente vi que dijo el señor 113 centímetros. Ah, bueno, kilómetros, porque centímetros es como unir reglas nada más. Kilómetros muchísimo, ¿no es cierto? Bueno. Pero dime una de las líneas que pudiste observar. Recuerda que tenemos líneas abiertas, cerradas, tenemos líneas poligonales, líneas curvas. Es línea curva. Observaste líneas curvas, pero estas líneas curvas estaban abiertas, cerradas. Y ¿cómo observaste? También abiertas, cerradas. De todo, ¿no es cierto? Cerradas, abiertas. Sí. Ok, muy bien, Sammy, muy bien. Bueno, a ver, Matías. Present. Ok, Matías. ¿Qué líneas pudiste observar en el puente, en los puentes que vimos en el video? Horizontal, vertical, inclinadas. Ah, ok. Horizontales, verticales, inclinadas. Muy bien, gracias, Matías. Ok. Vamos a ver este momento un video acerca de las líneas, ¿sí? Espérenme un ratito, por favor. Aquí tiene que poner atención porque es un video interactivo. Cuando se pare, yo le hago preguntas. Por eso usted tiene que estar súper atento a lo que va viendo en el video. Hola, amiguitos. En el video de hoy vamos a ver lo que son las líneas. Una línea es una secuencia infinita de puntos. Existen distintos tipos de líneas, las líneas rectas, las líneas curvas y las líneas poligonales. Bien, a ver ahí. Déjeme ver, Mireli, ¿qué tipo de líneas existen? ¿Qué tipo de líneas tenemos? Horizontales, rectas, curvas. Y poligonales. Y poligonales. Ok, vamos a ver. Ahora sí, ayúdeme por favor, Gabriel. Un ejemplo de línea recta. ¿Encontramos en una botella, en una montaña o en un palo de escoba? La línea recta las encontramos en un palo de escoba, es recta. Okay, muy bien, gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar. A ver, espérenme un ratito. En un palo de escoba. Ok, muy bien. Profe Alejandro Carrera, ¿puede ir al baño? Vaya, por favor. Profe Paul Trujillo, ¿puede ir al baño? Profe, ¿puedo ir al baño? A ver, niños, nos desconectamos de la materia de inglés 5 minutos antes con la finalidad de que usted vaya al baño. ¿Sí? No en el momento de clase. Bien,
Ayúdeme, por favor, Amelia. Amelia, un ejemplo de objeto. Un ejemplo de objeto con líneas curvas es un cuadro, una regla o una botella. Es una botella. Claro, ¿no es cierto? Si tú coges una botella te vas a dar cuenta que vas a encontrar líneas curvas, porque recuerda que las líneas rectas pues necesitamos para poder formarlas una regla, ¿no es cierto? Sí, y las líneas rectas, cuando tenemos líneas rectas, tú vas a encontrar lo que aprendiste en segundo de básica, vértices, ángulos, ¿no es cierto? Sí. Pero en una botella, pues no tenemos líneas rectas, sino líneas curvas. Curvas. Excelente. ¿Qué tipo de línea es? Todos, observen, ¿qué tipo de línea es? Voy a preguntar, escuche, le voy a preguntar a Emily Ceballos. Emily Ceballos, la línea que tú observas en la pizarra verde de nuestro video, ¿qué tipo de línea es? Ayer usted lo hizo incluso en su cuadernito de matemática. Observe bien, observe. Emily Ceballos. Bueno, vamos entonces con Valeria. Curva. Curva, dice Emily. Valeria, tiene razón Emily cuando dice que este tipo de líneas que vemos en nuestra pantalla, en nuestro video, es una línea curva. Valeria, observa, ¿es una línea curva o son segmentos de línea recta? Recta. Recta, ¿no es cierto? ¿Por qué piensas que son segmentos de líneas rectas? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué encontramos aquí? A ver, observe. Quiero que observe, mi amiga. ¿Qué encontramos aquí? ¿Cómo se llamaban estas partecitas que están aquí? Lo aprendimos en segundo. ¿Cómo se llamaban las uniones de las líneas, de los segmentos de línea? Ayúdale, por favor, Valeria. A ver, a Huguito, ayúdale. ¿Qué tipo de línea es lo que observamos? Presente, profe. Huguito, ¿qué tipo de línea es la que estamos observando en este momento en el video? Es que mi perrito está ladrando. A ver, entonces, Doménica, ayúdale, por favor. ¿Qué tipo de líneas son las que tenemos a este momento en la pizarrita verde? Curva. Curva, seguro. Bueno, vamos entonces a preguntarle a Adelita. Adelita, ¿tienen razón tus compañeritas cuando dicen que tenemos en el pizarrón verde líneas curvas? Tenemos, no, porque son líneas poligonales. Ah, son poligonales. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta que son líneas, que no son líneas curvas, sino rectas o poligonales? A mí. Ajá. Ya. Yeah. Porque las rectas son las que están, firmes. Una regla para eso, están rectas. Necesitamos de una reglita para trazarlas, ¿no es cierto? Y si lo que acabo de encerrarle en círculos, pues se llaman vértices. Acuérdese de usted cuando trazaba cuadrados o rectángulos en segundo de básica, pues usted lo hacía con regla y las uniones son las vértices, ¿sí? Sí. Gracias, Adelita. Continuemos. ¿Qué tipo de línea es entonces, Adrianita? Adrianita, ¿estas líneas que vemos en la pizarrita verde es poligonal, recta o curva? Presente, profe. ¿Qué tipo de líneas son? ¿Poligonales, rectas o curvas? Curvas.
Adriana, no está. Vamos entonces con vamos con Maylen. Maylen, ayúdanos, por favor. Si no contesta, soy profe. Entonces conteste, vamos, por favor. ¿Qué tipo de línea es? ¿Poligonal, recta o curva? Recta. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. ¡Oh! Veamos, ¿qué nos dice que es? Observe, observe. ¿Qué tipo de línea era? Nos salió que no era. Eso. Profe, no salió nada porque está pausado. Sí, profe, no salió nada porque está pausado. Sí estoy compartiendo, profe, sino que seguramente es el internet. Bueno, las líneas que usted acaba de observar, ya lo dijo Adelita, poligonal. Recuerde que las líneas poligonales son líneas rectas, ¿sí? Que están formadas por segmentos, abiertos o cerrados. Poligonal. Profe, está una pantalla que dice rectas, curvas y poligonales. Es una línea curva abierta. Ahí se está observando el video. ¿Qué tipo de línea es? Bien. Es una línea poligonal cerrada. A ver, ayúdenos por favor, Maylen. ¿Qué tipo de línea representa el reloj de la pared de la imagen? Ahí hay un reloj. ¿Qué tipo de línea tiene el reloj que tenemos en la imagen? ¿Línea curva cerrada, curva abierta o poligonal? Maylen. Maylen. Presente, profe. ¿Qué tipo de línea? Al fondo tenemos un reloj. ¿Sí? ¿Qué tipo de líneas tiene ese reloj? ¿Línea curva cerrada, línea curva abierta o línea poligonal? Línea curva y cerrada. A ver, vamos a ver si es cierto. Oh, muy bien. Muy bien, excelente. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo y sobre todo... Un error nomás tenemos cuando Adrianita dijo que eran líneas rectas, pero en realidad eran líneas poligonales, como lo dijo Adelita. Ok, ahora sí coja su librito de matemática, por favor, y se ubica en la página 66. Libro de matemática, página 66, resalte por favor el título, líneas paralelas, intersecantes y perpendiculares. Coja, por favor, su librito en la página 66. Página 66. Ya le comparto mi libro. Resalte, por favor, ya el título, resalte. Líneas paralelas, sí. Intersecantes y perpendiculares. Profe. Dígame. Usted ayer dijo que no ibas a trabajar matemática por... No, yo le dije que no le voy a tomar la evaluación. No le he dicho que no vamos a trabajar en matemática. La evaluación dejamos para mañana. Yo no le estoy tomando evaluación, estamos trabajando en el libro. Bien. Resalte el título, por favor, clasificación de las líneas según la relación que exista entre ellas. A ver, líneas perpendiculares, a ver, paralelas, intersecantes y perpendiculares. Dibuja en tu cuaderno cuatro rectas, de tal manera que al cruzarse dos o más de ellas, solo aparezcan tres puntos de cruce. Coja este momento su cuaderno de matemática, por favor. Coja su cuaderno de matemática. Ponga la fecha de hoy en su cuadernito. Le voy a poner en esta partecita, pero usted en el cuaderno de matemática ponga al margen en una hoja nueva la fecha de hoy.
con el bicolor. Vamos. Coja el cuadernito de matemática y ponga la fecha de hoy. Quito. Hoy estamos 2 de diciembre. 2 de diciembre del 2020. Cuaderno de matemática. Ponga la fecha en su cuadernito. ¿Ya? Y vamos a seguir la indicación que nos está diciendo aquí. ¿Ya puso la fecha en su cuaderno? Verá que estamos trabajando con libro y cuaderno. Este momento déjelo a un ladito el libro abierto, no lo cierre y escriba la fecha de hoy y vamos a dibujar lo que nos están pidiendo. Dibujemos en el cuaderno 4 rectas. Escuche, por favor, 4 rectas. Recuerde que necesita regla para hacer el trazo. De tal manera que al cruzarse 2 o más de ellas, solo aparezcan 3 puntos de cruce. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a en nuestro cuadernito a dibujar líneas rectas, ¿sí? Pero las vamos a cruzar a estas 4 líneas de la siguiente manera. Usted puede hacer una línea inclinada, otra línea inclinada. ¿Cuántos cruces nos pide? 3 puntos de cruces. ¿Sí ve? Aquí, ¿cuántos puntos de cruce tengo este momento? Observe. Aquí tengo un punto de cruce. Ya le voy a indicar. Profe, escribimos la... ¿Sí ve? Aquí tengo un punto de cruce. Lo acabo de encerrar yo. Sí la estoy compartiendo, ¿no es cierto? Dibuje esta línea en su cuaderno. De tal manera que encontremos... Claro, ya tenía que haber puesto la fecha. 3 puntos de cruce. Tenemos aquí un punto de cruce. ¿Sí ve? Un punto de cruce. Profe, eso hacemos en el cuaderno. Cuaderno, estoy haciendo en el cuaderno. Cuaderno. Profe, hacemos este círculo tachado. Y yo le estoy encerrando para que usted observe dónde está el punto de cruce entre estas 2 líneas rectas. ¿Sí? Estas 2 líneas inclinadas prácticamente, ¿no es cierto? Están cruzadas. Profe, pero la hacemos en el centro o a un lado. En la mitad de la hojita, pues en la mitad. ¿Sí? Trace usted de unas... Usted puede hacer el cruce que yo hice o usted haga sus propias líneas rectas. Dibuje en su cuaderno 4 líneas rectas. En este momento yo tengo 2 líneas rectas. ¿Sí? Voy a dibujar aquí otra línea. Otra línea. Dibuje, por favor. Aquí tengo otra línea recta. Vea. Y me pide que dibuje 4. Aquí voy a dibujar otra línea, pero... En esta posición, y aquí otra. ¿Sí ve? Aquí tengo los 3 puntos de cruce. Dibuje, por favor. Aquí tengo los 3 puntos de cruce. Dibuje. Ya. Disculpe por interrumpirle la clase, pero dibujamos esos círculos. No dibuje los círculos, solo le estoy indicando dónde están los puntos de cruce, dónde se unen las líneas. Ahí estamos segundo. Le estoy indicando dónde se unen las líneas. Bueno, ya dibujó con lápiz, ya lo hizo, tenemos que continuar. Trace la línea, coja el color azul. Estamos hoy, profe. Hoy estamos 2 de diciembre. Hoy, no pusimos nada de actividad. No puso nada, solamente ponga la fecha y haga este trazo. Ya, profe. Listo. Bueno, continuemos. De título. Continuemos. ¿Qué ponemos de título? Sí. Solo le pedí que ponga la fecha y dibuje nada más. Nada, Paul. Salte el título en la página 66. A ver, usted tiene que estar atento y tiene que mover esa manito. Tiene que estar atento, ya debió haber dibujado. Sí, ya debió haber dibujado.
Y sí, enciérrele con un círculo chiquitito. A ver, ¿me va a dejar indicarle? Dibuje las líneas y enciérrele con unos círculos pequeñitos donde se cruzaron las líneas. El círculo que yo le dibujé en cada una de ellas es de, en el momento en que se cruzaron las líneas. Observe dónde se cruzaron. Tenemos tres puntos de cruce. Uno, póngale el número uno para señalar el punto de cruce. Póngale número uno, póngale número dos y póngale número tres. Póngale número uno, dos y tres. Vamos. Póngale los dibujos en el cuaderno de matemática. En el cuaderno de matemática dibuje las líneas con los tres puntos de cruce. He dibujado las cuatro líneas que me piden en la orden del libro y he realizado mis tres puntos de cruce. ¿Dónde se cruzaron las líneas? Bien, continuemos. Ubíquese otra vez en el libro, en la página 66 estábamos. Resalte el título. Clasificación de las líneas según la relación que existe entre ellas. Resalte este título, por favor. Tiene que estar súper atento para que no me esté preguntando qué tiene que hacer. Resalte el título, clasificación de las líneas según la relación que existe entre ellas. Profe, ayúdeme leyendo, por favor, Dieguito. Ese no es el título. Subtítulo, entonces. Dos o más líneas son paralelas cuando mantienen la misma distancia entre ellas y aunque las prolonguemos nunca se cortan. Dos o más líneas son paralelas. A ver, coja su bicolor azul. Coja su bicolor azul. Vamos a señalar en este dibujo las líneas paralelas. Coja la regla también y señale las líneas paralelas. Aquí tenemos una línea paralela, una línea horizontal, ¿no es cierto? Y si esa línea horizontal está acompañada de otra línea horizontal, a estas líneas que están a la misma distancia, las llamamos líneas paralelas, porque están una debajito de la otra. Ya les señaló con regla y con el bicolor azul, regla y bicolor azul. Ahora vamos a señalar las otras líneas, las que están en qué posición están las otras líneas de este dibujo, Dieguito. Las que vamos a señalar de color rojo, ¿en qué posición están? ¿Vertical o están en posición horizontal? Vertical. Vertical, muy bien. Señálele con la regla y con el bicolor rojo. Verá que estamos pasándole el bicolor rojo a estas líneas verticales. Eso. Pásele, por favor, y con la reglita, con regla, porque estamos hablando de líneas rectas. Listo. Entonces, las líneas azules que están a la misma distancia, las dos líneas horizontales, ¿cómo las llamamos a estas dos líneas que están en la misma posición, Danita? Dana, las dos líneas que las hemos trazado de color azul. Y si tú te das cuenta, la línea que está debajo tiene la misma distancia que la que está arriba. Por lo tanto, estas dos líneas cuando las encontramos en esta posición juntas, ¿sí? Pero juntas, una al lado de la otra, toma el nombre de líneas. Rectas. Son rectas, por supuesto. Pero si nosotros tenemos, observe lo que voy a hacer. Acá. Observe, voy a trazar. Observe, Danita. Tenemos esta línea recta arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá tenemos la otra línea recta. Cuando las dos líneas tienen la misma posición y están en la misma dirección, en este caso están en dirección horizontal,
A estas dos líneas las llamamos líneas paralelas. ¿Cómo se llaman? Paralelas. Eso. Escriba aquí arribita, líneas paralelas. Líneas con el lápiz. Líneas paralelas. Vaya escribiendo, por favor. Vaya escribiendo. Líneas paralelas. Muy bien. ¿Dónde usted ha observado, Ismael, este tipo de líneas que tenemos en este dibujo? ¿Dónde podemos encontrar estas líneas que están las dos en la misma dirección, las líneas paralelas, y las otras líneas verticales, pues también están en la misma dirección? En las vías del tren. En las vías del tren. Observe, mire, aquí están las dos juntitas. Observe, aquí tenemos una línea paralela, porque están las dos juntitas. Aquí podemos decir que tenemos otra línea paralela. Vayan cerrando. Encierre dos líneas paralelas. ¿Ya? ¿Sí ve? Ahí tenemos líneas paralelas. Con el lapicito. Aquí tengo dos líneas paralelas más. ¿Sí ve? Tengo líneas paralelas tanto horizontales como verticales. Continúe la lectura, por favor, Rachel. Presente, profe. Continúe, por favor, la lectura en su librito. En su libro, continúe la lectura. Dos o más líneas son intersecantes cuando se cortan en un punto. El punto donde se cortan se llama intersección. Gracias, mija. ¿Te está con gripe, mija? ¿O le pasó algo? Rachel, ¿qué le pasó? ¿Está con gripecita, mija? Cubrirase bien, pondráse otro saquito encima, ¿ya? Está con gripecita. A ver, coja el lapicito y ayúdeme a encerrar las líneas intersecantes. Vamos a ver dónde está el punto en que se cortan. Dos o más líneas son intersecantes. Resalte, por favor, lo que acaba de leer. Le voy a ir señalando. A ver. Antes de continuar, resaltemos, dos o más líneas son paralelas cuando la misma distancia, cuando mantienen la misma distancia entre ellas. Resalte esto, por favor. Jonás, deja de jugar con la regla y ayúdame trabajando en tu libro. Resalte lo que leyó anterior Dieguito. Dos o más líneas son paralelas cuando mantienen la misma distancia entre ellas. Y acá lo que leyó Rachel, dos o más líneas son intersecantes cuando se cortan en un punto. Y el punto donde se corta se llama intersección. Por eso se llama intersecantes, de la palabra intersección. Resalte eso, por favor. Resalte. Bueno, mientras usted resalta, yo ya puedo borrar. Coja su lapicito y vamos a ir señalando dónde está la intersección, dónde se intersectan, dónde se juntan las dos líneas, ¿sí? Cuando hablamos de intersección es dónde se encuentran. Usted va, por ejemplo, caminando por la calle y dice, llegué a la esquina. Después su papá viene por el otro lado y le encuentra en la esquina. Esa es la intersección, donde ustedes se encuentran. ¿Dónde se encuentran las líneas? Aquí hay una intersección. Observe, aquí tengo una intersección. Aquí tengo, vayan cerrando, otra intersección. Coja su lapicito. Aquí tengo otra intersección. Listo, encierre, por favor. Aquí tengo otra, observe. Tengo otra. Tengo algunas intersecciones, si usted se da cuenta. ¿Ya? Vayan cerrando, por favor. ¿Listo? Lea, por favor, continúe la lectura, Bianca. A ver, no, espere un ratito. Martín Lara. Profe, presente. Continúe la lectura, por favor. Martín. Líneas son
intercercanas. Las líneas perpendiculares. Parece que no ha estado atento, Martín. Lo mismo. A ver, Martín, las líneas perpendiculares, lea. Lea, por favor, lo que le estoy señalando. Profe, yo ya terminé. No está Martín, entonces. Vamos con Scarlett. Lea, por favor, Scarlett. Las líneas perpendiculares son una clase de rectas intersecantes, se caracterizan porque al cortarse forman cuatro ángulos de igual amplitud denominados ángulos rectos. Okay, coge el lapicito, coja el lápiz y vamos a marcar por donde va la flechita, esa línea curva, ¿sí? Profe. Vamos a marcar los ángulos. Ángulo es la abertura entre las líneas. Esta abertura, aquí tengo un ángulo, aquí tengo otro ángulo. Si ve, la abertura de estas líneas, vamos. Profe. ¿Sí? Y aquí tenemos la... Y aquí tenemos la intersección. Observe, aquí tenemos la intersección. Haga eso, por favor. Esperamos, profe. Aquí, mire, líneas intersecantes. Son otro tipo de líneas. Porque, eso, profe. Claro, se caracterizan porque al cortarse forman cuatro ángulos de igual amplitud. Usted ya vio lo que son ángulos también cuando estaba en segundo de básica. Entonces, si sabe de lo que estamos hablando, cuando hablamos de ángulos, de vértices, de lados. ¿Bien? Profe, disculpe. Sí, Adelita, no te preocupes. Ok, bueno, vamos a la siguiente página. Observa la siguiente imagen y remarca las líneas. ¿Cómo se indica? Esto está súper fácil. Ah, nos faltó el recuerda siempre. Listo. Lea, por favor, el recuerda siempre. Lea, Bianquita. A ver. Las líneas por su relación entre ellas se clasifican en paralelas e intersecantes. Rectas perpendiculares se intersecan o se intersectan formando cuatro ángulos de igual abertura llamados ángulos rectos. Resalte, por favor, lo que he resaltado yo en la pantalla. Resalte, por favor. Lo que yo he resaltado, tenga la gentileza de hacerlo usted. Ya lo hizo, ¿no es cierto? Listo. Profe, en la siguiente no se página, ve en la pantalla lo que usted resaltó. ¿No le estoy compartiendo la página del libro? Sí nos está compartiendo, pero no se ve lo que usted dice. Sí, sí nos está compartiendo, pero no se ve. No ya, se entonces, ve lo que usted resalta. Bueno, resalte el recuerda siempre. Resalte el recuerda siempre, por favor. ¿Sí? Listo. Vamos a la siguiente hojita. Observa la siguiente imagen y remarca las líneas como se indican. Paralelas, intersecantes y perpendiculares.
Listo. ¿Qué va a hacer usted? Ponga la fecha. Esto va a ser en casita porque esto solamente tiene que coger la reglita y señalar nada más. Déjeme. No, no se ve nada. ¿No está el libro? ¿Dónde ponemos? Ya le veo. No está la hojita compartiendo, profe. ¿Ahí? Sí, compartí la hoja. Bueno, vamos a dejar hasta ahí este trabajo. Tenga la bondad de guardar este librito y tenga la gentileza de... Profe, ¿pero qué actividades vamos a hacer? No va a ser, déjele nomás así. Lo trabajamos conmigo mañana. ¿Ya? Ya, profe. Listo. Profe, ¿qué clase nos toca? A ver, espere. Espérame un ratito. Ciencias naturales. Sí, tenemos ciencias naturales. Gracias, Alejo. Ahí usted ve lo que voy a escribir. ¿Vio lo que escribí? No se ve. ¿No se ve? Profe, déjame la pantalla y vuelvo a compartir. No se le ve, profe. Compartamos de nuevo. Ahí. Ya le comparto una vez más, déjeme ver. ¿Ahí? No se le ve lo que está escribiendo. No, ve la hojita. La hojita sí la ve, ¿no es cierto? Sí vemos la hojita, pero no. Sí vemos la hojita. Ya, ¿ahí? No, tampoco. Tampoco, profe. ¿Ya quedó eso? No, profe, no pasa nada. Creo que se congeló el libro. Se congeló el libro. Bueno, entonces escriba nomás. Solamente va a hacer la tarea 1 y 2. Está súper fácil, ¿ya? Vamos a hacer eso mejor, ¿ya? Ya. Tarea, eso. Ponga la fecha de hoy, 2 de enero. ¿Qué página? Profe. Página 67. En diciembre. 67. Es diciembre, no enero. Diciembre, 02-12-2020. 2 de diciembre del 2020. Encierre la... Por eso, como no ve, le estoy por eso mismo diciendo lo que tiene que poner. Ponga en la página de al lado, en la página 60. ¿Me escucha? La actividad 1. Encierre el número 1. Solo tiene que marcar las líneas que le piden aquí, las paralelas, intersecantes y perpendiculares. ¿Ya? ¿Cuál página? La página 67. Página 67. Y encierre también la actividad número 2. Solo las dos actividades. La 1 y la 2. 1 y 2. ¿Ya encerró? No, solo 2. 1 y 2. 3 y 4 no. Eso no lo hace. 1 y 2. ¿Ya? Ya, listo, profe. Ahora sí, póngase de pie, por favor. Vamos a contar, 10 palmaditas hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 brinquitos, póngase de pie como el conejito, brinque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amelia, parece que no escuchó lo que le pedí. Amelia parece que no escuchó. Coja, por favor, su librito de ciencias naturales. Coja su librito de ciencias naturales. Ayer yo le había pedido a usted que haga un trabajo. Seguramente sí lo hizo. Por supuesto que sí, porque ya revisé. Bueno, vamos a conversar un poquito. Me espera un momentito, por favor, que le voy a compartir un video. Vaya al baño, profe, mientras tanto, rapidito. Libro, cuaderno. Libro de ciencias naturales.
Profe, una preguntita que tenemos que hacer. Ya está con el libro de ciencias naturales. Listo, ubíquese en la página 48, 49, la 50, página 50. Lea el título de la página 50, Ismael. Página 50 del libro de ciencias naturales, lea por favor. ¿Qué página, profe? Página 50 del libro de ciencias naturales, página 50. Página 50. Ya, lea el título, Ismael, de su página 50. ¿Ya? Listo. Tres técnicas para el uso del agua en la ciudad. Listo, lea la primera técnica. Lea el siguiente subtítulo. Plantas. Ismael, lea por favor el título. Tratamiento de aguas servidas. Plantas de tratamiento de aguas servidas. Es la primera técnica. ¿Y cuál es la otra técnica? Lea el siguiente subtítulo. Desalinización del agua. Desalinización del agua. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video en el cual aquí en la ciudad de Quito, en este sector de Quitumbe, los que vivimos en Quitumbe, pues tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales. Esas aguas sucias que salen de nuestras casas son tratadas. Vamos a ver cómo lo hacen. La Alcaldía de Quito, con el objetivo de recuperar ecológica y ambientalmente el entorno de los ríos y quebradas del DMQ, entrega a la ciudad la planta de tratamiento de aguas residuales Quitumbe, que se constituye en una de... ¿Cómo se llama esta planta de tratamiento, niños? Planta de aguas residuales Quitumbe. Ah, muy bien, está atento. De las obras más emblemáticas de EMAPS Agua de Quito. Verá que esto es en nuestra ciudad de Quito. A nosotros nos interesa mucho porque somos ciudadanos del Cantón Quito, de la ciudad de Quito. Históricamente, los sistemas de alcantarillado de la ciudad han descargado el agua residual en las quebradas y... David, atiendes por favor, David. ...ríos más cercanos, incrementando progresivamente el nivel de contaminación. Hoy la Petar Quitumbe hace realidad el tan anhelado plan de saneamiento del río Machangara, ya que ¿Escuchó? ¿De qué río van a hablar? ¿Escuchó el nombre del río? Ya dijeron. ¡El Tana! ¿Ah, río? ¿Qué río era? ¡Machangara! 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 Muy bien, ponga mucha atención porque esto nos interesa mucho. Esto nos interesa muchísimo porque nosotros somos habitantes de esta ciudad de Quito donde tenemos nuestro río Machangara. Ponga atención. Descontaminará las aguas residuales antes de descargarlas en la quebrada Sansayacu, una de sus principales afluentes. Esta planta forma parte del proyecto de descontaminación de ríos y quebradas de Quito y es la primera que se construye en la capital, convirtiéndose por su arquitectura y tecnología de punta en la más grande y moderna del país. La Petar Quitumbe fue construida en un sitio técnicamente estratégico del sur de Quito y tiene capacidad para tratar un caudal de 100 litros por segundo de aguas residuales que son interceptadas y conducidas a la planta, en donde son sometidas al primer proceso denominado pretratamiento, mediante el cual se retiran los sólidos gruesos y finos, así como los elementos flotantes, aceites, grasas y arenas. El siguiente paso es el tratamiento biológico y se lo conoce como lodos activados con aireación extendida, en el cual se inyecta aire para favorecer el crecimiento de bacterias, las cuales degradan la materia orgánica. Daniel, no te veo atender. Reduciendo considerablemente la carga contaminante. Luego pasa a los tanques clarificadores, donde se produce la sedimentación. Observe que nos están indicando qué pasos, cada paso que siguen para poder tratar estas aguas sucias, estas aguas que salen de nuestras casas.
las, antes de enviarlas al río Machangara, hoy en día pues las tratan, ¿sí? Estamos observando paso a paso el proceso que siguen estas aguas residuales para no contaminar aún más nuestro río Machangara. Así que por favor atienda. Filtración bacteriana, clarificando el agua con una reducción del 90% de sólidos suspendidos, lodos, entre otros. Previo a la descarga a la quebrada, Sanshayaku, el agua pasa por el proceso de microfiltración y posterior desinfección con rayos ultravioletas. Todos estos procesos físicos y biológicos dan como resultado la recuperación del agua que debe utilizarse exclusivamente para actividades de riego, conservación de la vida acuática y silvestre, y más no para consumo humano. La población del sur de la ciudad también se beneficia de obras que ejecuta la EMAPS Agua de Quito y que a mediados de 2019 terminarán de interceptar las descargas y sanear el río Machangara y todas sus quebradas afluentes hasta el sector El Trébol. Así el municipio de Quito contribuye a la recuperación de los ecosistemas existentes, devolviendo el valor patrimonial, cultural y paisajístico a los ríos y quebradas del Distrito Metropolitano de Quito. Ok, muy bien. Bueno. Nosotros ya habíamos ayer leído y resaltado lo más importante. ¿Para qué sirven estas plantas, esta planta de tratamiento de estas aguas residuales? Jonás.